Hola gentecita, ¿cómo están? Espero que francamente se encuentren súper bien. Estoy súper contento de estar otra vez con todos ustedes. Y disculpen que la semana pasada no les haya subido video. Como puedes ver el título, hoy yo traigo unos outfits, porque tenía muchísimo tiempo que no hacía outfits. También te quiero enseñar algunas cositas que encargamos de una tienda, mi room y yo, y que la verdad están súper padres y súper accesibles, así que se las quiero enseñar. Entre esas cositas es esta camisa que, oh, me encantó, y algunos artículos más que ahorita te voy a enseñar en este video. Y bueno, para no andar con rondines, vamos a comenzar con este video. En este outfit estoy siendo bastante discreto. Como puedes ver, estoy utilizando una chamarra de imitación cuero con una camisa súper súper padre, que es de esta página de la que te estoy hablando, en tonos grises, con un pantalón negro como de gamusita. Y como todo estaba tan discreto, le di el toque de color con estas botas amarillas. Me parece que se ve excelente, así discreto por arriba y un toque de color en el calzado. Sin comentarte que el cinturón que estoy utilizando también es de la misma página, lo estoy utilizando en cafecito, igual que la suela de las botas. Este segundo outfit es como, lo uso con blazer y sin blazer, como puedes ver. También es en tonos grises y es con esta camisita también, que es de la misma página. Aunque ya está haciendo un poquito de frío, la podemos usar como un blazer, como yo lo estoy utilizando ahorita. Y estoy utilizando el mismo pantalón y ahora unas botas negras. Esto para agregar un look más rockero, por eso agregué esta cadena tan grandota dorada. Y este reloj también, así como un rudo negro con dorado. Puedes agregar un saquito. Si tienes uno de color también se le vería súper padre. Me imaginé uno como en un rosa pastel, o incluso uno beige o uno amarillo. Se vería padrísimo. El siguiente outfit estoy siendo un poco más sencillo. Estoy utilizando este pantalón de mezclilla, que es de la misma página, que la calidad es excelente, junto con esta playera que también es de la misma página, y estos tirantes que también son de la página, todo excepto las botas. Y se me hace que se ve súper 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 padre, súper sencillo, súper bonito. Pero si tú quieres agregarle un poco más de estilo, puedes agregarle como una chamarrita de color. En este caso yo le voy a agregar una chamarrita en color blanco. Este tercer outfit estoy siendo más sencillo todavía. Estoy utilizando esta playera y este pantalón, y estos tirantes también de la misma página de la que te estoy hablando. Y todo esto lo combiné con unos zapatitos en color, bueno, tenis, en color azul marino, como la camisa, las letras o los tirantes. Me parece que se ve padrísimo. Te quiero hablar de este pantalón, está padrísimo. No sé si alcanzas a ver la tela, y la calidad es muy buena. Bueno, para agregarle un poco más de estilo, también le puedes agregar un suétercito en el mismo tono. Esto solo si es ya un poquito de frío donde tú vives. Me parece que se ve excelente, súper relajado y súper bonito este outfit. Ya sabes, tonos claros con tonos oscuros. También compré este pantalón, que está súper padre y súper bonita calidad, como puedes ver. Esta camisa que se están utilizando y me encantó. Y estos cintos en diferentes colores. Como amo los tirantes, también compré varios en diferentes tonos. Un shortcito para ir al gym. Y mi roomie encargó este pantalón, que está súper súper padre. La calidad de los pantalones, les tengo que hablar mucho de ella, ya que está padrísimo, está excelente. Este es para mí, pero esto es un poquito delgada la tela, pero es que es de vestir. Y este otro que es de mi roomie también, que me parece que tiene una calidad excelente. Me encargué esta camisa súper original y súper padre. Y esta verde que también, oh, está hermosa.
te haya gustado muchísimo este video. Ya sabes que si fue así me puedes apoyar muchísimo con un pulgarcito arriba. Si te gustó alguno de estos artículos, todos los links están en la descripción de este video. De verdad, la página Banggood está padrísima, así que te la recomiendo. No te olvides que tengo un canal de comedia, también tengo un canal de vlogs diarios, y también a Celia, mi personaje, tiene un canal para que vayas y te suscribas. Todos los links de todas maneras están abajito. No olvides seguirme en mis redes sociales, que son Facebook, Twitter e Instagram. Y los veo aquí la próxima semana, el lunes, para amanecer en martes. Bye.